Muy bien, para que nos comente él, con este retorno de actividades por parte de los docentes, ¿cuáles son las actividades que se están realizando? Tenemos dos actividades diferentes. Una es para los programas de medicina, nutrición, enfermería, odontología, químico, farmacéutico y biólogo. Tenemos los cursos del programa académico común. Estos cursos constan de dos materias: estrategias de aprendizaje y comunicación oral y escrita. Aquí los alumnos se encuentran todos mezclados de estos cinco programas para que se conozcan. Es una materia, como su nombre lo dice, es un programa académico común transversal de todos los programas. Iniciamos con esta para que los alumnos se conozcan y además adquieran estrategias para su semestre, que les sirva cómo aprender, cómo leer, cómo redactar. Estas materias las llevan 2 semanas, 2 horas diarias cada una. Por otro lado, tenemos las actividades de las nuevas licenciaturas: fisioterapia, biotecnología, salud pública, ingeniería bioquímica. Con ellos, por el día de hoy, iniciamos su evaluación diagnóstica de inglés. Esto está a cargo del programa único de inglés, que es el PUDI. Y ahí les hacen una evaluación en línea donde ellos van a contestar preguntas de diferentes niveles para saber en qué nivel de inglés lo recibimos. Después de eso, pues ya les vamos a poder otorgar un nivel con el cual pueden continuar y lleven inglés de forma curricular. Entonces, con esta actividad, los maestros del área de ciencias de la salud y del programa único de inglés iniciamos este semestre. Ya tenían otras actividades, otros cursos de nivelación, mas sin embargo hoy tenemos para el PAC, para el Programa Académico Común, 1.200 estudiantes que iniciaron hoy, y para la evaluación diagnóstica tenemos 640 alumnos que están haciendo ese examen.